intensifica la presencia de migrantes indocumentados en la frontera norte. Destacan mujeres y menores no acompañados de países como Venezuela, Colombia y Ecuador. En lo que va del año, 41 personas se han quitado la vida en instalaciones del sistema del metro en la Ciudad de México. Autoridades establecen un protocolo para prevenir más casos. Y se cumplen 90 años de la lucha libre en México. Los conmemoramos desde el legendario ring de la Arena México. Comenzamos. Muy buenas noches, yo soy Enrique Acevedo. Estas son las noticias en punto. Comenzamos hoy con la emergencia humanitaria que ha desatado la presencia de miles de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos y a lo largo de las rutas que utilizan para llegar hasta esa zona. Este jueves pudimos constatar que cientos de migrantes hacen fila bajo el puente que comunica a Piedras Negras, Coahuila, con Eagle Pass, en Texas. Esto mientras docenas de personas cruzaron el río Bravo sin importar la peligrosidad de ese recorrido, recorrido que provocó la muerte de un niño de 3 años y de un adulto en las últimas 48 horas. Se estima que en ese lapso, al menos 6,000 migrantes han cruzado la frontera en ese punto. El gobernador de Texas, Greg Abbott, instaló un alambrado adicional ante lo que ha llamado una invasión, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el despliegue de 800 elementos de la Guardia Nacional y también beneficios migratorios para cerca de 500,000 venezolanos. Y ante esta nueva movilización migrante, el perfil de quienes intentan llegar hasta Estados Unidos ha ido transformándose de hombres que migraban solos por trabajo y oportunidades económicas a familias enteras y también menores no acompañados que huyen de la violencia, los efectos del cambio climático y en algún caso el de la dictadura en Venezuela. La historia con corresponsales de NMás y Juan Pablo Narcia. Se estima que en los últimos días han llegado a Piedras Negras, Coahuila, unos 10,000 migrantes, la mayoría venezolanos. Les hemos dado servicio médico, venían con niños deshidratados y en mal estado, señoras en mal estado. Algo similar sucede en la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas. Ahí ya es común ver a venezolanos y ecuatorianos esperando cruzar el río Bravo para entregarse a las autoridades migratorias en Estados Unidos. Yo tengo casi un mes tratando de avanzar hasta acá. Quiero arriesgarme por ello. Yo lo hago por mi familia. Poco a poco se ha normalizado la corrida de trenes de Ferromex y los migrantes siguen a la espera, ya sea en Torreón, Irapuato o Veracruz. Está bien duro ahorita la pasada por todo lado. ¡Queremos permiso! Históricamente, América Central es la región donde México detiene a más migrantes con una situación irregular, específicamente de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Le siguen las islas del Caribe, principalmente de Cuba, y América del Sur. Pero en los dos últimos años, esta tendencia cambió. Ahora es América del Sur la región que más migrantes expulsa hacia México, en su mayoría de Venezuela, Ecuador y Colombia. Hay médicos, profesionistas, empresarios, comerciantes. Y a pesar de que el gobierno de México les ofrece empleo, los migrantes tienen otro objetivo. Primero vamos a llegar a la Ciudad de México. Si hay un albergue, quedanos 2 o 3 días. Quienes están en albergues temporales en la Ciudad de México, como el de Tláhuac, que hoy lució saturado, hay personas que no están migrando solo por una necesidad económica familiar, sino por cuestiones de violencia en sus sitios de origen. El destino final para mí y para mi familia es llegar a Estados Unidos. Mientras logran su objetivo, buscan emplearse en lo que pueden. Es lo que ocurre en el albergue de Casa Tochan en la Álvaro Obregón. Acondicionado con 46 espacios, hoy alberga a un centenar de migrantes. Ellos no quieren ser parásitos. Ellos buscan trabajar, porque vienen trabajando y así van avanzando. Pero si no hay las condiciones. México siempre ha sido un país de destino, de tránsito y de salida de migrantes. Y realmente nadie sabe exactamente cuántas personas cruzan México cada año para llegar a Estados Unidos.
Y por supuesto, detrás del aumento en la llegada de sudamericanos, el desplazamiento de casi 8 millones de venezolanos. Casi 8 millones de venezolanos que han dejado su país hasta este 2023. Y la determinación de trasladar a inspectores de aduana para procesar a miles de migrantes que van llegando a la zona fronteriza entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, ha colapsado el tránsito de camiones de carga, el comercio en este puente internacional, así como en el de Santa Teresa, en Nuevo México. Francisco Javier Carmona tiene los detalles. Ahí me quedé anoche, llegué hasta las 10:40 que cerraron la aduana. Ahí me quedé a dormir, todavía no logramos cruzar. Filas de más de 5 kilómetros se observan en los puentes internacionales. Los tractocamiones no pueden cruzar a Estados Unidos en tiempo y forma, lo que está causando pérdidas a empresas y transportistas. Porque ellos pagan cada vez que yo muevo una caja a la empresa. Ahorita que no he movido más que esta es la primera en todo el día. ¿Y cuántos viajes hace regularmente al día? ¿Antes normal, de esto? Antes de eso eran hasta 2.5 y ahorita se ha reducido a 1 nada más. Desde el lunes pasado, el tiempo de espera para cruzar de México a Estados Unidos supera las 20 horas por el cierre del cruce internacional Córdoba de las Américas. Se está quedando la mitad de las exportaciones y de las importaciones sin cruzar. La mitad o más de la mitad. 15 a 20 trailers por hora por la dilación que están haciendo las gentes del DPS al momento de revisar los camiones mexicanos. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informó que el cierre de los cruces internacionales al transporte de carga en El Paso y Ciudad Juárez, así como Eagle Pass, Texas y Piedras Negras en Coahuila, se mantendrán temporalmente cerrados por falta de inspectores que se encuentran atendiendo labores administrativas en medio de la actual crisis migratoria. Y en la frontera sur la situación no es menos preocupante. A la saturación que hay en algunas ciudades por la llegada de migrantes, se suma la ola de violencia, los bloqueos carreteros que grupos criminales que buscan controlar una ruta estratégica entre la frontera con Guatemala y la Sierra de Chiapas han instalado. Desde hace 10 días, hombres armados mantienen bloqueados los accesos a Motocintla, en la región de la Sierra de Chiapas y zona fronteriza con Guatemala, como parte de la disputa entre grupos criminales por el control del tráfico de personas, drogas y armas. Los maestros hoy no están dando las clases, la ciudadanía sufre por las cuestiones de bloqueos. Esto ha provocado que maestros de la sección 7 de la CENTE hayan suspendido clases desde hace una semana en Motocintla y otros municipios, como Honduras de la Sierra, Siltepec, El Porvenir, Mazapa de Madero, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Chicomucelo, Bejucal de Ocampo, La Grandeza, Bellavista y La Trinitaria. La violencia ha ocasionado también el cierre de comercios, desabasto de alimentos y no hay transporte. Uno de los problemas es el traslado y pues la falta de atención por parte del Estado, de Secretaría de Educación, hacia pues, el fenómeno, ¿no?, de la violencia, de la incertidumbre, no solamente con los maestros, pues, los padres de familia ahorita están en la condición de no enviar a los niños. En el municipio de Chicomucelo, un grupo armado desalojó a locatarios del mercado municipal por no haber acudido a una marcha de la organización El Maíz, presuntamente vinculada con el crimen organizado. De hoy levantamos la voz nosotros como mujeres por no tener seguridad nosotros en nuestro municipio, por mucha extorsión, levantones. Pobladores aseguran que la situación se agravó tras el secuestro y asesinato de la maestra de bachilleres, Bernie Flor Mejía, en Amatenango de la Frontera, el pasado 7 de septiembre. El esposo de la maestra, un concesionario de transporte de la ruta Motocintla Frontera Comalapa, se había negado a pagar extorsiones a un grupo criminal. En este escenario, estudiantes de primaria de Comitán salieron a las calles para pedir paz y seguridad en la frontera y Sierra de Chiapas. En este contexto, un estudio publicado hoy en la revista Science, una revista fundada en 1880 y reconocida por haber sido la primera en publicar el genoma humano completo, además de imágenes inéditas de Marte y los primeros estudios vinculando el SIDA con el VIH, revela que los cárteles de la droga en México emplearían colectivamente a unas 175 mil personas,
convirtiéndose de esta forma en la quinta fuerza generadora de empleo en nuestro país. La revista Science señala que las proyecciones de modelos matemáticos estiman que entre 2012 y 2022 los cárteles pasaron de 115 mil a 175 mil miembros. La publicación concluye que la única forma de combatir eficazmente al crimen organizado es disminuyendo la capacidad de los cárteles para reclutar nuevos elementos. El quinto generador de empleo en México, el crimen organizado. Un grupo de estudiantes y padres de familia de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa instalaron este mediodía un plantón frente a las instalaciones del campo militar número 1 en la avenida del Conscripto en la Ciudad de México. Esto para exigir que la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, entregue la información completa que tiene sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014. Dijeron que se mantendrán ahí, al menos hasta el próximo lunes, cuando acuda nuevamente a Palacio Nacional. Hace falta en sus archivos, pero se niega. Es nuestra exigencia como madres y padres, porque sí necesitamos saber a dónde están nuestros hijos. El plantón sería hoy por hoy indefinido. Un plantón indefinido hasta en tanto se tenga la información. Todo va a depender, ¿no?, de las autoridades militares que tengan que dar lo que ya se ha planteado. Hay un compromiso con el gobierno de dar la información. En la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador indicó que él no estará presente en la reunión de Palacio Nacional del próximo lunes con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero que se responderá al pliego petitorio que entregaron y en el que solicitan que el ejército, como le decía, entregue toda la información faltante, dicen los padres. Así respondió el presidente. La Secretaría de Defensa ha entregado toda la información, pero los padres insisten en que falta información. Entonces estamos haciendo de nuevo un acopio, porque lo que menos queremos es que haya desinformación. Se han portado las autoridades militares, tanto el secretario de la Defensa como el secretario de Marina, a la altura de las circunstancias. Han actuado con rectitud. Entonces, esa desconfianza no tiene fundamento. Después del mediodía, el presidente López Obrador se reunió en privado con 23 gobernadores y gobernadoras de Morena y partidos aliados. Prometieron intensificar la búsqueda de personas desaparecidas y ayudar a familiares y organizaciones que se dedican a ubicarlos a la localización de los desaparecidos en México. Acordaron la creación de coordinaciones locales, así como un nuevo padrón nacional de personas desaparecidas. Xóchitl Gálvez volvió a referirse a los cuestionamientos que ha recibido por el trabajo con el que obtuvo el título de ingeniera en computación. En un nuevo video compartido en redes sociales, Xóchitl Gálvez dijo que acatará el resultado de la investigación que ya solicitó el rector de la UNAM. Les aclaro, no es una tesis, es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme. No me asusto ni me rajo. Cambiamos de frente. En mayo pasado se creó la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones para atender dos de los problemas de salud pública más urgentes en nuestro país. Según la propia Secretaría de Salud, más del 80% de las personas con patologías mentales no recibe la atención apropiada. Esto es particularmente relevante ante el aumento en el número de casos de quienes se han quitado la vida en instalaciones del metro de la Ciudad de México, porque la enorme mayoría de las personas que mueren por suicidio sufren de una enfermedad mental que es diagnosticable y tratable. Tan solo esta semana el metro de la ciudad ha registrado 4 casos de personas que se arrojan al paso del convoy. En lo que va del año, se han registrado 41 muertes. Los detalles los tiene Elizabeth Mari. El lunes, un joven de 18 años murió al arrojarse a las vías del metro en la estación San Cosme. El martes, otra persona en Viveros. El miércoles, una mujer también falleció en la estación Barranca del Muerto. Y este jueves, un hombre que se arrojó al paso del tren en Centro Médico sobrevivió.
¿Por qué el metro, doctora? Porque el metro es contundente. El 55% de las víctimas reportadas este 2023 han sido mujeres. Un 4% integrantes de la comunidad LGBT y el resto hombres, con una edad promedio de 39 años. También en este año, el sistema de transporte colectivo Metro reporta que ha logrado contener a 93 personas con pensamientos que pudieron haberlos llevado a quitarse la vida. Cuando una persona se detecta con señales de alarma, como puede ser personas que están llorando. Y es importante recordar que existe un número de atención para crisis, el 800-911-2000. No lo tenemos en pantalla, pero es 800-911-2000. Ahí está, en el que pueden solicitar ayuda y atención pues de profesionales. 800-911-2000. Cambiemos de tema. Rupert Murdoch, el polémico empresario fundador de influyentes medios de comunicación en todo el mundo, particularmente en Estados Unidos, anunció este jueves su retiro como presidente de Fox Corporation, creada en 1996 y que convirtió a uno de sus canales en uno de los preferidos en Estados Unidos, Fox News. Su hijo Lachlan Murdoch, de 52 años, es el nuevo presidente de News Corp y quien ocupará su lugar. El magnate se retiró a sus 92 años, con una fortuna que asciende a más de 17 mil millones de dólares, después de haber construido un imperio en medios de comunicación. Me parece impactante porque pensé que Rupert estaría cerca hasta que no pudiera respirar. Murdoch es originario de Australia. Comenzó su vida en los medios como propietario de un pequeño diario en Adelaida en los años 50. Después adquirió importantes diarios en Reino Unido y Estados Unidos. En los años 80 se incorporó a la industria del cine y la televisión. Fue en 1996 cuando creó Fox News, un canal de noticias que se convirtió en uno de los favoritos en Estados Unidos, sobre todo entre los sectores conservadores. En los medios impresos se le considera como un reinventor del estilo tabloide. Sus diarios combinaban noticias sensacionalistas, escándalos y deportes. Para obtener información, algunas veces recurrían a métodos cuestionables, como los empleados del periódico News of the World, que en 2011 llegaron a intervenir decenas de teléfonos, incluidos los de algunos integrantes de la familia real. Murdoch deja un legado controvertido, acusado de haber favorecido, a través de sus periódicos y sus canales de televisión, el ascenso del populismo en los países donde operaba. Por ejemplo, los triunfos del Brexit en Reino Unido y de Donald Trump en Estados Unidos. Rupert Murdoch tuvo un efecto profundo en el movimiento conservador en Estados Unidos en términos de separarlo de sus principios tradicionales de responsabilidad individual.
gobierno limitado, Estado de Derecho y alentar una versión más nueva, una versión más moderna del populismo autoritario. Hacemos una breve pausa al regresar. Desalojan la Universidad del Valle de México en Coyoacán ante hechos de violencia dentro de las instalaciones. También develan un monumento en honor a Proteo, el perro rescatista que murió en Turquía. Volvemos con esto y mucho más. Banorte se pone más mexicano. Este mes patrio, abre tu cuenta Enlace Negocios sin mínimo de apertura ni membresía. Banorte, el banco fuerte de México. Gracias por continuar con nosotros en las redes sociales de N+. Desde hace algunos años se popularizó en Argentina el regalar flores amarillas el 21 de septiembre tras la fama de la serie Floricienta, cuya protagonista espera ansiosa recibir flores amarillas de su amor. Incluso la canción Flores Amarillas, que aparece en la misma serie, describe la emoción de la chica al recibirlas. Aunque la idea de regalarlas el día que inicia la primavera en el hemisferio sur comenzó en Argentina, la acción se replicó en otros países latinoamericanos, incluido México. Aunque acá, algunos más han adoptado el regalarlas en marzo, en el inicio de la primavera. En la calle se podían ver muchas chicas con sus flores amarillas en mano, y en medios sociales, ellas subieron historias con la canción Flores Amarillas de fondo. Aunque también hubo quienes no las recibieron y dejaron notar su descontento. Como quiera, se les van a marchitar. Los cirujanos del hospital NYU Langone Health en Nueva York, Estados Unidos, finalizaron el experimento en el que trasplantaron un riñón de un cerdo genéticamente modificado a un humano. Durante 2 meses, el órgano trasplantado funcionó correctamente en un hombre con muerte cerebral, cuyo cuerpo fue entregado a su familia para su cremación. Para evitar que el cuerpo rechazara el trasplante, los científicos eliminaron un gen que codifica una molécula conocida como alfa-gal, que provoca dicha incompatibilidad. Los médicos aseguran que este procedimiento puede catalogarse como el riñón de cerdo que más tiempo ha funcionado en un ser humano. Científicos del Instituto Europeo de Bioinformática en Reino Unido usaron un algoritmo llamado Falsic Cluster para agrupar 215 millones de proteínas de la base de datos AlphaFold, un programa de inteligencia artificial desarrollado por DeepMind, una empresa matriz de Google. Al hacerlo, identificaron 2.3 millones de tipos de estructuras, de las cuales 700.000 eran desconocidas hasta ahora. Detallan que hay 13 grupos de proteínas con estructuras únicas. El conocer cómo es la estructura de una proteína es esencial para que los científicos puedan entender su función y con ello desarrollar fármacos o tratamientos ante ciertas enfermedades. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en punto.
un juez ordenó la libertad provisional del abogado Juan Collado debido a su mal estado de salud. Collado, quien enfrenta un proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, deberá utilizar un brazalete electrónico. En Ixmiquilpan, Hidalgo, fue detenido el diputado local del Partido del Trabajo, Edgar Hernández, acusado de narcomenudeo y posesión de armas. Durante un cateo en su casa se aseguraron armas, cartuchos y droga. Hoy es el Día Nacional del Binomio Canino. En el Campo Marte fue develado un monumento en honor a Proteo, el perro rescatista de las Fuerzas Armadas, que murió en los trabajos de búsqueda de sobrevivientes durante el sismo de Turquía en febrero pasado. En Monclova, Coahuila, un muñeco Chucky fue esposado por la policía municipal. Era utilizado por un hombre para atemorizar a las personas y exigirles dinero en una plaza pública. El muñeco portaba un cuchillo real. El dueño y el muñeco fueron llevados a los separos. Esta tarde, alumnos de la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán, fueron desalojados por hechos violentos, una pelea que se suscitó dentro de las instalaciones. Los detalles con información de Arturo Sierra. Cerca de las 3 de la tarde de este jueves, alumnos de la Universidad del Valle de México fueron desalojados del plantel localizado sobre Calzada de Tlalpan, en la colonia ex Hacienda Cuapa, luego de que autoridades escolares hicieran sonar las alarmas internas. Según los primeros testimonios, la situación se desató tras una riña entre dos alumnos en instalaciones de la biblioteca, supuestamente después de que uno de ellos acosara a una estudiante. Minutos más tarde, el padre del joven acusado de acoso habría ingresado a las instalaciones en compañía de otros sujetos. Entonces, ¿eso es una está levantando En un video grabado por los propios alumnos, se observa como al menos cuatro hombres jalonean e intentan atrapar a un joven que porta una mochila. Autoridades escolares informaron a través de un comunicado que tras la riña, los estudiantes y el personal se encuentran a salvo. También dijeron que están en comunicación con autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que acudieron al plantel a reforzar la seguridad. Por la noche, la Fiscalía Capitalina informó que abrió una carpeta por lesiones dolosas e indicó que cuatro estudiantes de nivel bachillerato posiblemente fueron agredidos por otros de nivel licenciatura. Presentan lesiones que tardan en sanar menos de 15 días. Hacemos una pausa al regresar. Zelensky visitó la Casa Blanca y el Congreso en Washington, D.C. advierte que Ucrania podría perder la guerra si no recibe la ayuda necesaria. Y nosotros visitamos la Arena México. Hacemos una escala muy especial a 90 años del inicio de la lucha libre en nuestro país. Seguimos en las redes sociales de N+. En 2022, 7,255 madres adolescentes dieron a luz en México. Un aumento del 12% respecto al año anterior. Esta cifra sigue estando por debajo de la registrada en 2019, antes de la pandemia de COVID, cuando hubo 8,507 nacimientos. En 2022, 4,553 madres mayores de 45 años dieron a luz en el país. Es la mayor cifra desde 2012. La UNESCO declaró como patrimonio mundial las colinas del genocidio de Ruanda en 1994, un antiguo centro de tortura en Argentina, y los cementerios de la Primera Guerra Mundial en Bélgica y Francia. Los 139 sitios relacionados con la Primera Guerra Mundial abarcan una serie de cementerios militares, fosas en campos de batalla y monumentos conmemorativos. En ellos hay restos de miles de soldados de distintas nacionalidades. La escultura de sandía más grande del mundo está en la localidad de Riverside Park, en Iowa, Estados Unidos.
Fue creada por los fabricantes de Silverhawk Fabrication y pintada por el artista local Johan Humana. La obra tiene una longitud de 12 metros de largo, casi 5 metros de alto y pesa poco más de 7 toneladas. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en punto. Durante una reunión en Washington, el presidente Joe Biden prometió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mayor apoyo en armas para combatir la invasión rusa a su país. Biden busca la aprobación en el Congreso de ayuda adicional por $24 mil millones. Antes del encuentro en la Casa Blanca, Zelensky estuvo en el Capitolio, donde advirtió que su país corre peligro de perder la guerra si deja de recibir ayuda del Congreso estadounidense. El gobierno de la India acusó a Canadá de servir de paraíso para el terrorismo y suspendió los visados para canadienses de manera indefinida. La crisis bilateral estalló después de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo tener información creíble de posibles vínculos de agentes del gobierno indio en el asesinato de un líder separatista de Jalistán ocurrido en la región de Columbia Británica en junio pasado. Y para despedirnos, cruzamos la avenida Doctor Río de la Loza para llegar hasta este punto, el escenario de la Arena México, donde exactamente hace 90 años comenzó una de las aventuras más emocionantes en la vida social, cultural y deportiva de nuestro país. El inicio de la lucha libre. A lo largo de todos estos años, miles, si no es que millones de mexicanos, hemos tenido la oportunidad de ver en este escenario algunos de los personajes más emblemáticos de este deporte. En 2016, el Senado nombró este 21 de septiembre como el Día Nacional de la Lucha Libre y de los luchadores profesionales para dignificar su profesión. El 21 de septiembre de 1933 fue lanzado el Consejo Mundial de Lucha Libre, antes Empresa Mexicana, en la Arena Modelo, hoy Arena México, la Monumental. México transformó el pancracio, la elegante lucha atlética de origen griego, en una confrontación constante entre los rudos, aquellos luchadores que no siguen las reglas, contra los caballerosos, heroicos, pero nunca dejados técnicos. La otra clave, el anonimato. La primera máscara, maravilla enmascarada, detonó la popularidad del deporte. El bien y el mal frente a frente, máscara contra cabellera. Se han inventado cientos de estilos de máscaras. Ingeniosas llaves como la huracarrana, la Wilson, la Nelson, el candado y el tirabuzón. Estilos de lucha, personajes inolvidables y míticos que incluso salieron del cuadrilátero para enfrentar en el cine a momias, seres extraterrestres, mujeres vampiro y hombres lobo. Algunas máscaras han sido tan populares que no han conocido rival. En los años de esplendor, las fotonovelas de lucha inundaron kioscos y los llamados luchadores exóticos fueron pioneros en la inclusión de género en plenos años 50.
Para la segunda mitad del siglo XX, hubo hasta 300 empresas en México y para los años 90 surgió la Triple A. Como ocurre con el boxeo, el oficio de luchador carece de seguridad social, de prestaciones, de certidumbre laboral. Todo se decide en el cuadrilátero, con talento y la aceptación de la gente. A nombre de todo el equipazo que hace posible En Punto, un noticiario de NMás, gracias por el favor de su atención, gracias por su confianza. La información sigue en todas las plataformas de NMás. Yo soy Enrique Acevedo y esta noche, desde el escenario de la Arena México, le deseo, como siempre, muy buenas noches y buena suerte. Johnny Walker Air.